El gobierno local ya tiene luz verde para ejecutar su nuevo plan de obras públicas. El Chiclana Más Empleo viene a sustituir a los planes de empleo previstos inicialmente en los presupuestos municipales. Según ha detallado la delegada municipal de Hacienda, este nuevo plan destinará 800.000 euros en nuevas inversiones y unos 300.000 a gastos generales. Tenemos que decir que entre los planes de inversiones y los planes de empleo que se van a poner en marcha, tendremos un montante de 20,5 millones de euros que van a circular en los próximos meses en este ayuntamiento, no solamente en el ayuntamiento, sino me refiero en Chiclana. Y tenemos que decir y defender que la inversión pública es el mejor plan de empleo que puede existir por parte de la Administración local. Esta afirmación de ITA obtuvo rápida respuesta en la oposición. Menos mal. Hasta ahora todo tenía que ser ir para el déficit, las cuentas, la empresa privada, lo del ayuntamiento es secundario, pero hoy ya ha quedado bien claro. Y hemos descubierto la fe verdadera, que lógicamente, como es la verdadera, es la única que hay. Así que ahora estamos en el camino de todos, que es el de el fomento de la inversión pública. A pesar de esto, ni el Grupo Municipal Socialista ni el de Izquierda Unida apoyaron la medida. Desde esta bancada reclamaban al equipo de gobierno que pusiera en marcha los planes de empleo anteriores, sobre todo ahora que la Junta ha dado permiso al ayuntamiento, explican. Al final lo que usted está haciendo es decirle a la gente que lo que tenía que invertir en empleo lo va a invertir en pequeñas obras de asfalto, de crear fuentecitas, de decorar la ciudad, que es lo que ustedes pretenden hacer de aquí a las próximas elecciones de mayo para que la gente vea un maquillaje en la ciudad que a ustedes les dé voto. Eso es en lo que se traduce, porque desgraciadamente el problema que aquí tenemos es que tenemos un alcalde que, más que alcalde, lo he dicho en numerosas ocasiones, es el presidente de una comunidad de propietarios. El propio alcalde zanjó la discusión en este punto ante las acusaciones de que el gobierno local había demorado a posta la puesta en marcha del plan. Y ahora en julio, deprisa corriendo, contesta estas dos cosas. Hágalo usted por un lado, pero nosotros le tenemos que dar permiso financieramente. Oiga, haberlo usted hecho, vamos a darle 15 días, el 15 de marzo, ¿no? Porque no quería que lo pusiéramos en marcha. Y punto. Y ya está, no hay más. ¿En qué cabeza humana cabe que un gobierno municipal que está preocupado por el empleo, como todos los gobiernos municipales de España, en qué cabeza cabe que lo estemos retrasando los planes de empleo? ¿Pero en qué cabeza cabe? Si ya lo hemos puesto 2 años seguidos. Además de este asunto, en el Pleno aprobaron por unanimidad, aunque no sin debate, la congelación del precio del autobús para el año que viene y una petición a la Junta para que resuelva el problema de las paradas escolares en el municipio.